Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto. El día de hoy les traigo mi análisis del metagame actual. Bueno, sin más retrasos, comenzamos. Primero comenzaremos analizando este gráfico que muestra la distribución de los decks que alcanzaron el top 8 en los distintos regionales que se llevaron a cabo. Pero obviamente no está tomando en cuenta el regional de Indianapolis, donde topearon 2 Spiral. Aún así, en este gráfico podemos ver una hermosa diversidad de decks, además de una ligera dominancia por parte de los Pendulum Magician y de las Trickstar. En este otro gráfico, mucho más exacto que el anterior, podemos ver a los decks que ganaron regionales, o sea, solo los campeones, de un total de 13 regionales. Y una vez más, observamos que hay una cierta dominancia por parte de los Magician y Trickstar, y también una inesperada aparición de la ABC, con 2 regionales ganados. Pero en general se mantiene la magnífica diversidad de decks, lo que nos puede dar a entender que casi cualquier deck podría ganar un torneo importante. Y muy a mi pesar, también podemos ver que un Spiral logró ganar un regional, el de Reino Unido. Los Spirals se resisten a morir, todavía hay personas que lo siguen utilizando pese a que ya no son broken. Me imagino que les tendrán mucho cariño, aunque he escuchado por ahí que algunos lo juegan por el simple hecho de que es el único deck que tienen completo, ya que como recordarán, prácticamente todo el mundo se quedó con algún deck Spiral, ya que llegó a alcanzar en algún momento hasta un 90% de los tops. O también podría ser por el simple hecho de que no saben o no quieren aprender a utilizar otros decks, LOL. Otro dato interesante que nos muestra este gráfico es que ningún True Draco en ninguna de sus variantes ha logrado ganar algún regional, lo cual me parece algo extraño, ya que en muchos regionales hubieron un montón de True Draco. Solo puedo concluir que los True Draco están saladazos. Y otro dato aún más interesante que el anterior es que un Zephra y un Burning Abyss ganaron un regional. La verdad no estoy seguro de cuál regional ganaron, pero me llena de alegría saber que un Zephra ganara alguno. Siempre les tuve fe, pero casi nadie los juega, son el deck olvidado, desde que se fue Denlong nadie les da bola. Y respecto al Burning Abyss, ciertamente es el deck inmortal, nunca muere, y esto lo seguirán diciendo los hijos de nuestros hijos, LOL. La verdad no sé cómo lograron ganar aún sin tener todavía su nuevo Burning Abyss Link. Mis respetos al jugador que logró llevar al Burning Abyss una vez más a ser campeón. Por último, analizaremos la siguiente imagen, que muestra los decks que están en las primeras 10 mesas del YCS Atlanta, en ronda 8. Debo remarcar que hoy, 18 de febrero, se está llevando a cabo el día 2 de este torneo. Y de los 20 decks, 8 son Pendulum Magician, probablemente el deck con la mejor probabilidad de ganar este YCS. 5 son Trickstar. A mí personalmente me gustan las Trickstar, pero tengan cuidado, porque cuenta la leyenda de que si juegas a este deck, se te puede caer el pito a pedazos. LOL. 2 son Dinos. Yo personalmente no les tengo fe a los Dinos, pero quién sabe, y tal vez nos dan una sorpresa. 2 son Invoked. Si han visto mis videos, me imagino que saben que me encanta el deck Invoked. Pero lo interesante de esto es que uno aparentemente es una mezcla de Invoked con Magnite. Yo personalmente nunca les tuve fe a los Magnite, pero quizás sí puedan ser competitivos, pero como un deck híbrido. Voy a estar muy pendiente de este deck para ver hasta dónde llega en este torneo. Un único True Draco, que sinceramente dudo que avance porque los True Draco están saladazos. También tenemos un Palozoic, y creo que este deck puede dar una sorpresa. Y por último tenemos un Metalfoss. Este deck es bueno, pero no le tengo fe. ¿Pero saben qué es lo mejor de este, digámosle, top 20 del YCS Atlanta? Y sí, adivinaste, es que no hay ningún Spiral. Joder, ya era hora de que muriesen. Espero pronto subir mi análisis del desenlace de este torneo. Y como siempre me alegra un montón ver esta hermosa diversidad de decks y saber que la época oscura donde un solo deck podía llegar hasta un 90% de los top por fin terminó. Postdata, ¡mueran Spiral! Espero que haya sido de su agrado este video. Si les gustó, comenten, suscríbanse, compártanlo y denle un like. Hasta nuestro próximo video. Se despide su amigo del Team Zeto.